Quinto partido de esta emocionante serie final. Hoy con Franky de la Cruz, 4 innings sólidos de solo una carrera, 3 hombres abanicados y una base por bola. ¿Ese era el plan? Porque no estaba anunciado en tu rotación abridora titular para la final. ¿Salió a la perfección? Sí, de verdad que, bueno, el plan era que él nos diera through the line, no, que era el beginner, ¿verdad? El que comenzara lanzando a ver cómo iba. Y con el bullpen, nosotros teníamos el bullpen completo y las cosas salieron. De verdad que sólida salida de la Cruz. Luego Peterson, extraordinario por 2 innings. Y el resto de historia, lanzamos muy bien y contuvimos una ofensiva que había estado conectándonos muchos imparables y hoy pudimos lanzar muy bien. Algunos movimientos hoy en la alineación, tu primer y segundo bate titular, toda la temporada, Sosa y Valdespín, hoy algunos movimientos colocando a Lake de segundo, tal vez para dinamizar el ritmo ofensivo. Sí, quise hacer unos cambios para ver si conseguíamos la gente que se estaba envasando y los muchachos que estaban struggling. El caso de Valdespín, el caso de Almonte, que todavía está peleando por salir de Cerlón. Entonces, Valdespín nunca había sido tercer bate, pero yo necesitaba que Ley fuese segundo. Entonces, hicimos ese movimiento y hoy la ofensiva fluyó un poquito más. Nos vamos al descanso de mañana con la ventaja en la serie 3-2 ante los Tigres. ¿Cuál es el lanzador para ese importantísimo próximo partido en el Estadio Quisqueya? Bueno, es bien importante este día libre para nosotros, para regruparnos, para ver qué tenemos que corregir y tratar de robarnos ese juego allá en el Quisqueya. Yo creo que ese juego va a ser bien importante. Sabemos que estamos ante un gran adversario, pero yo creo que nosotros vamos a tirar un buen juego el domingo. ¿El lanzador para ese día? Hernández, Carlos Hernández va a lanzar el domingo.